estamos en la provincia de Manuel. ¿La provincia de Manuel? No, estamos en la provincia de Víctor Hugo. Del Oro. Del Oro. Cantón El Guau. Sí, y acabamos de ver un perro gigante. Ya, pero bueno, ese es un señor turista que trajo su perrito. Pero en tal caso, de Guayaquil acá ¿para son aquí cerca? 2 horas y media. 50 minutos aproximadamente. Y bueno, después de almorzar en el camino, ya llegamos acá. Y vamos a hacer un recorrido de las cascadas, son 7. Ahorita vamos a hacer quizás 2 cascadas. Las primeras, la 2 y la 3, que son las que tienen piscinas para poderse bañar. Así que vamos al camino ahorita. Chao. Nos vemos entonces. Chao. Las cascadas de Manuel se encuentran ubicadas a 1 hora aproximadamente de la ciudad de Machala, en el cantón de El Guabo, en el kilómetro 10 de la vía El Guabo-Guayaquil. El carretero de ingreso es de segundo orden, pero se puede ingresar sin ningún problema atravesando plantaciones de banana. Una vez que se llega a la casa de Don Manuel, él te recibe muy a gusto y además te da ciertas indicaciones e instrucciones del lugar. La ruta se la puede hacer solo o con guía con un valor adicional, pero nosotros decidimos hacerla solos. Los senderos son fáciles de seguir y no son complicados, perfectos para viajar con niños y que disfruten de la naturaleza. Recuerda llevar traje de baño, zapatos cómodos para caminar, zapatos de agua, repelente, bloqueador solar y agua. Si llevas algún tipo de snack para comer, no olvides llevarte tus desechos contigo. ¿Cómo está el agua? Friquísimo. ¿De qué no te escucho? Muy fría. ¿Pero te gustó? Sí. ¿Y a ti, Joaquín? Eso. ¿No se te escucha? ¿Por qué no te ha gustado? Es que está el agua muy fría. No, está rica. Después de tanto calor. Vamos, Santi.